His Excellency, the President of Costa Rica. A mi hija Inés, la menor de mis seis hijos, le diré en nombre de todos nosotros que a partir de hoy las armas nucleares están categóricamente prohibidas en el derecho internacional bajo cualquier circunstancia, incluyendo su uso y amenaza de uso, y que esta prohibición hace parte fundamental para su eliminación irreversible, verificable y transparente. Le diré que esta firma está dedicada a todas las personas que han sufrido las inhumanas consecuencias del uso y los ensayos de las armas nucleares en el pasado y a las futuras generaciones, para que puedan vivir, así como nuestros abuelos, en un mundo libre de la amenaza nuclear. Hoy día, esta mañana, en la sede de las Naciones Unidas, la mayoría de los miembros de la comunidad internacional decidió prohibir rotunda y categóricamente las armas nucleares. Uno de los legados más tristes del siglo XX. Hoy, la comunidad internacional se ha comprometido a dar los siguientes pasos después de esta prohibición para seguir adelante con la eliminación, el proceso de eliminación de las armas nucleares de la faz de la Tierra y poder construir, como lo tuvieron nuestros abuelos, un mundo libre de armas nucleares. Hoy iniciamos una cuenta regresiva para que en el año 2045, cuando se marque un siglo desde el estallido de la primera arma atómica, hayamos acabado con el más aborrecible legado del siglo XX. 28 años nos separan de esas fechas y hemos de apretar el paso. El tiempo apremia. La coyuntura actual nos demanda actuar con urgencia. La humanidad espera impaciente.